Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Bueno, bienvenidos a la Biblia Palabra Viva. Bueno, quedamos ayer en que consumíamos la segunda copa después de haber dicho las palabras: bendito seas Adonai, Dios nuestro, Rey del universo, creador del fruto de la vid. Y se bebe la segunda copa de vino, quedamos ahí. Luego hay otra nuevamente, un lavado de manos, y viene, esto es la preparación para ya el banquete, en el sentido ritual, ya vienen a traer el resto de alimentos. Y viene la bendición de la tercera copa. Después de esta copa, entonces hay un momento especial para recordar el derramamiento de sangre. Eso indica la copa, la tercera, el derramamiento de sangre del pueblo, del cordero, perdón. Han matado el cordero, lo han degollado, han pintado las jambas de las puertas, han marcado las puertas y han salido el pueblo de Israel. Para que no murieran cuando pasara el ángel del Señor, para que no los matara, entonces ellos pintaron las jambas con esa sangre, el ángel exterminador. Esta copa 3 se bebe luego de dar las gracias al terminar la comida. Para dar gracias se recita el Bikat Hamazon, agradecimiento al terminar la comida. Posteriormente se empiezan a cantar unos himnos de alabanza. A estos himnos son el Salmo 113 al 118. Y se toma el panásimo también, se toma la tercera copa. Después de la cena es la copa de la redención para recordar el derramamiento de sangre del cordero que les había dicho. Y se pronuncia el Halel. El Halel se pronuncia el capítulo de alabanzas por los milagros y las maravillas que acompañó la salida del pueblo de Israel a Egipto, o el pueblo hebreo. Se leen los Salmos 113 al 118, pequeño Halel. Luego el Salmo 136 o el gran Halel, que significa un tiempo de acción de gracias o adoración para Dios. Y luego viene una bendición final que dice así: Baruch Hata Hemelech Meluhalal Bat Sabahot, ¿cierto? Bendito eres tú, Rey ensalzado en alabanzas. Y se procede a beber la cuarta y última copa de vino de la noche, recitándose inmediatamente la bendición final correspondiente. Entonces ahí ya hemos consumido las cuatro copas. Barej se recita la bendición de agradecimiento por los alimentos Birkat Hamazon, la cual incluye Yahalel Biabó, que se agrega a la bendición de todos los días del Pesaj y se toma la cuarta copa. Ahí quedamos nosotros, entonces esto es lo que se celebra en la Pascua judía. Se toma luego de cantar esos himnos que les decía, y actualmente les decía ya que los judíos no comen cordero y por eso ahora colocan un hueso sobre el plato, diciendo, tal vez haciendo alusión al cordero. Una de las consideraciones es la fórmula utilizada para la bendición de las copas, ¿no? Bendito sea el Señor, Dios nuestro, Rey del universo, creador del fruto de la vid, ¿no? Eso es lo que también vamos a ver en la última cena, cómo es Jesús que ya cambia las palabras, ya no habla de la copa, ya no habla así de la sangre, sino que ya le va a dar otro sentido, ¿no? La cuarta copa es la que cierra el ritual de la cena de la Pascua y tiene un tremendo significado en la relación tipológica con la última cena de Jesús con sus apóstoles, que era precisamente una cena de Pascua. Feliz día para todos. Mañana continuamos porque toca a este tiempo volverlo oro, breve, bueno y consistente. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Tu palabra es la luz.